¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV con esta nueva edición de su programa especializado en educación financiera, en finanzas personales y también en negocios. Vamos a hablar en esta edición de dos temas que nos parecen muy importantes. El primero, que está muy en boga una vez que el Banco Central de Bolivia ha puesto en vigencia el uso de activos virtuales, que tiene que ver con moneda, con pagos electrónicos, en fin. Y vamos a hablar también sobre las estafas en comercio exterior más adelante. No lo olvide, también tenemos nuestro resumen de los hechos económicos más destacados de esta semana. Es un gusto saludar ya inmediatamente a Ignacio Mendizábal. Él es experto en temas de activos virtuales, moneda virtual, bitcoins. Así que le doy las gracias por estar junto a nosotros. Y voy a ir con una pregunta inicial, Ignacio, hacia ti. ¿Qué se puede entender por activos financieros? Nuevamente, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Jaime. Gracias a ti por la invitación al programa de Economías para Todos. Un saludo a toda tu audiencia. Lo que realmente vemos aquí y lo que podemos definir como un activo virtual o digital, podemos empezar desde el principio con la definición de lo que sería un activo, ¿no? Un activo es un bien o servicio, o en el caso de los activos digitales, un token, que se tiene con la esperanza de generar un rendimiento a futuro. Por activo virtual, lo que podemos entender es un montón de código que por algún motivo cumple una función útil para sus usuarios, lo que genera que este tenga valor. Lo que le da valor a los criptoactivos es la tecnología que está atrás de ellos y todo lo que se puede hacer con ellos. Esta tecnología se llama blockchain. Perfecto. Entonces, podemos decir que la definición de activo virtual es todos aquellos bienes, servicios, formas de pago, por ejemplo, que también existen en función a la virtualidad, es decir, al uso de tecnologías. ¿Es así? Correcto, que se pueda digitalizar, por así decirlo. Excelente. Entonces, eso podemos decir que está en el ciberespacio. Está ahí, como suelen decir también algunos otros, en la nube. Entonces, en función a lo que nos has dicho, Ignacio, ¿qué podíamos entender nosotros para comenzar con un Bitcoin? ¿Qué es un Bitcoin? Bueno, ¿qué es un Bitcoin? Bitcoin se crea en el 2008, ya hace bastante tiempo, por su creador que se llama Satoshi Nakamoto, el cual libera en un white paper donde presenta un sistema de pagos P2P, el cual es descentralizado. Con P2P me refiero a que es de persona a persona y carece de intermediarios. Asimismo, en este paper se presenta el tema del concepto de lo que es blockchain, cadena, que traducido al español es cadena de bloques, que son estos bloques los que almacenan la información de cada token o de cada activo y se conectan a través de una cadena, la cual está encriptada, que encripta los datos a través del mecanismo más complejo que tenemos en la actualidad, que es el SHA-256, lo que hace que esto no solo sea un pedazo de código ahí en la nube, sino que también es seguro, anónimo y descentralizado. ¿Por qué? Porque todos los participantes de esta blockchain tienen un respaldo de la misma, lo que dificulta en gran medida lo que sería la manipulación de datos. Perfecto. Fíjate, cuando históricamente se empezó a utilizar el papel moneda, como se suele decir, ¿no es cierto? Se le daba un valor precisamente a ese papel. Era un documento de transacción. Así nacieron los billetes. Más o menos podríamos decir, ya hablando de tecnología, de la virtualidad, que igual se le otorga un valor entonces a ese código que está ahí. Correcto. El valor va a estar definido ya sea por el tipo de proyecto, el tipo de criptomoneda, porque no existe un valor que resuma a todas en general, sino cada una se va a ir dando su valor en base al uso que se le pueda dar. Entonces, a mayor uso, mayor valor. Correcto, y así sería.
Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, amigos, puede resultar algo complejo de entender, pero vamos a ir descifrando aquello precisamente con Ignacio. A ver, entonces, hay una diferencia en lo que son estos bitcoins, que sería una suerte de códigos encriptados, encapsulados, que evitan precisamente que sean reproducidos con relación a aquello que es, por ejemplo, una criptomoneda, o son la misma cosa. Si hay una diferencia, o es lo mismo Bitcoin con criptomoneda. Bueno, ¿por qué le damos tanto énfasis a Bitcoin? Porque realmente Bitcoin nos presenta esta tecnología y es la primera en su clase. Y lo que realmente le da valor a Bitcoin es su seguridad, y que en el caso de Bitcoin solo va a haber 21 millones de Bitcoins en el mundo y está programado y diseñado para que no exista ni uno más ni uno menos, a diferencia de otras monedas que pueden seguir imprimiendo o se pueden seguir creando. Bitcoin, su valor se centra en la escasez, en algo así como el oro o algún activo similar. Por el otro lado, ya existen otros tipos de criptomonedas, como pueden ser Ethereum, etcétera, que te permiten usar la tecnología blockchain para ya no solo que sea un medio de pago o una transferencia de valor, sino que ya puedes incluir muchos más manejos de datos, bases de datos. Entonces ahí van creando su propio valor en base a la usabilidad que le dan los usuarios. Entonces, ¿un Bitcoin es más seguro que una criptomoneda? Un Bitcoin es una criptomoneda, es la primera criptomoneda. Y en general todas las criptomonedas son seguras, porque al estar dentro de la tecnología blockchain, lo que se hace con esta tecnología es que literalmente tendríamos que imaginarnos como un bloque el cual contiene código. Este código, digamos, va a representar un Bitcoin. Este Bitcoin yo lo voy a transferir a ti, Jaime, y esto va a estar unido por una cadena que va a estar encriptada. Es decir, yo no sé que te estoy transfiriendo a ti, pero sabemos que este Bitcoin se ha ido a este otro lado. Entonces, es la tecnología blockchain la que nos permite agregarle seguridad. ¿Por qué? Porque este registro contable abierto al público lo que nos permite es tener en todo momento acceso a la información de todas las transacciones pasadas. Por lo tanto, que si alguien intentara vulnerar esta cadena de bloques con códigos y modificar, digamos, acá, no podría hacerlo porque todos tenemos un respaldo de esa cadena de bloques, entonces no sería compatible con la información que tiene el resto del sistema. Y ahí entra uno de los puntos claves de Bitcoin, que es la descentralización, porque no existe una base de datos ni un lugar físico donde esté almacenado todos los datos de Bitcoin, sino están en la red y todos los compartimos al mismo tiempo. Perfecto. Ahora, mucha gente no está entendiendo, digamos, cómo se le otorga valor a esa moneda. Por ejemplo, cuando yo quiero comprar un dólar en el mercado oficial, tengo que pagar entre 6.86 y 6.96. Si voy al mercado paralelo, bueno, alguien me dirá, está en 10 bolivianos. ¿Cómo le doy un valor entonces yo a esa moneda virtual? Bueno, aquí volvemos a englobar el concepto de criptomonedas, porque son un mundo. Realmente Bitcoin, su valor está en la escasez, en que son solo 21 millones. Pero cuando hablamos del tipo de cambio, por ejemplo, existen otros tipos de monedas, como es las monedas estables, se les llama stablecoins, las cuales su función no es fluctuar de precio, sino mantener su paridad con el dólar, uno a uno. Entonces, en el caso de USDT, por ejemplo, un dólar está respaldado por un dólar físico y su valor sería ese. Y esas son sus características y, bueno, funcionan bajo la misma tecnología blockchain, pero sus características nos permiten que esa representación digital está respaldada por una física. ¿Cuán seguras entonces son estas monedas virtuales en función a lo que nos estás diciendo? La blockchain y las criptomonedas en general son bastante seguras. Es decir, prácticamente inhackeables. Pero por el otro lado, donde existen problemas es en cómo tú interactúas con este sistema blockchain, ya sea a través de un navegador, a través de tu computadora, o donde guardas tus contraseñas, tus claves, etc. Ahí es donde puede influir en el valor y en
que te puedan hackear y en esas cosas, porque la tecnología como tal es segura. Sin embargo, el problema surge cuando ya metes otros tipos de manejos internos. Ahora bien, entonces, como tal, la moneda, sí me dices, es segura. En función a cómo se va utilizando o el mecanismo que se emplea, en este caso tiene que ser virtual, tecnológico, en el ciberespacio, es donde se inician los riesgos. Pero es solamente ese riesgo, es decir, esa transferencia que existe entre sistemas, ¿o hay otros riesgos más? Bueno, si volvemos a hablar, el mundo de las criptomonedas es muy amplio, ¿no? Entonces se presta también para muchas estafas, porque muchas veces el problema con los nuevos inversionistas es que se meten a proyectos que no hacen la suficiente investigación atrás, no saben de qué están compuestos o qué organizaciones, qué personas están atrás de estos, qué lo respalda en sí, porque al final, si hablamos de blockchain, es un pedazo de código. Entonces, lo que le va a dar valor es la confianza de la gente que está atrás de ese proyecto. Perfecto, sucede igual que cualquier otro tipo de moneda, puede suceder con el yen, puede suceder con el dólar, ¿por qué no con monedas latinoamericanas? ¿No es cierto? El real también está teniendo algún problema hoy por hoy. Ahora, en función a esto, ¿cuáles son las claves del éxito, si ustedes quieren, amigos, si usted también quiere, Ignacio, en función al uso de estos bitcoins? Acabas de hacer referencia, por ejemplo, a investigar quién se encuentra detrás de la emisión, ¿no es cierto?, de esos códigos. Correcto. Respecto a las claves o el éxito, para mí el primer paso, si quieres adentrarte en este mundo, es la educación. Antes de invertir cualquier dinero o hacer cualquier tipo de interacción con este sistema, debes aprender, leer sobre los temas, realmente estar muy informado a lo que te estás metiendo para así evitar que te estafen. Otro tip es que si al menos cuando estás empezando es bueno no invertir un dinero que no estés dispuesto a perder en este caso, porque realmente en este sistema tú eres 100% propietario de tus activos, entonces toda la responsabilidad cae sobre ti y no habría a quien quejarse si haces un mal manejo, si mandaras tus activos a una billetera que no era. Entonces, lo principal sería leer respecto al tema, y para las personas que ya se han adentrado, ya tienen un poco más de expertise en este tema, algo que yo recomiendo es manejar los tokens y las monedas virtuales en billeteras seguras. Es decir, tú tienes que tener tus propias claves. Lo recomendable es que tus contraseñas no estén almacenadas en tu ordenador, ni en tu celular, ni en una foto, porque eso es fácilmente hackeable. Lo más recomendable es que tú puedas tener tus claves, contraseñas y llaves privadas, etcétera, de la blockchain, registradas tal vez a mano, en un papel o en un lugar seguro donde sabes que va a estar seguro. Ahí es donde evitas que te hackeen en realidad. Y para agregarle una capa extra de seguridad, existen lo que son billeteras frías, donde ya realmente estás protegiendo totalmente tus criptoactivos. Bien, ahora, hay una cuestión que se ha observado precisamente aquí, es la volatilidad de la cotización de una criptomoneda, de un Bitcoin. ¿Se puede monetizar rápidamente? Es decir, yo voy a, digamos, comprar algunos activos y rápidamente quiero monetizarlos, por ejemplo, en dólares o en yuanes, en fin. ¿Se puede hacer aquello rápidamente? Efectivamente. Realmente, como le comentaba hace un momento, existen lo que son las stablecoins, las cuales no tienen volatilidad o tienen una volatilidad muy, muy baja, porque su única función es mantener la paridad uno a uno con el dólar. Entonces, esas no van a fluctuar de precio. Y generalmente, los criptoactivos cotizan en relación a este dólar digital. Por lo tanto, cuando tú haces el intercambio, estás recibiendo estos dólares digitales e inmediatamente eliminando el riesgo de volatilidad. Perfecto. Ahora, hemos hablado de que se tienen que hacer transferencias. Esto requiere también el empleo de lo que llamas tú billeteras, ¿no es cierto? Billeteras virtuales, billeteras frías, en fin. ¿Estos tipos de pagos se pueden hacer a estas billeteras? ¿Cómo funciona el sistema?
Los pagos, realmente existen diversos tipos de billeteras. Los pagos, principalmente aquí en Bolivia, el mecanismo más aceptado es Binance, pero lamentablemente Binance no te da del todo tus accesos y tus claves privadas. Entonces, si tú quieres ser custodio de todos tus activos, sería bueno que lo tengas en una billetera donde tú tengas tus claves privadas o en una billetera fría. Sin embargo, el reto que tenemos al tenerlo en esta clase de billeteras es que lo vuelves un poco menos líquido, porque existen mecanismos para, digamos, hacer más líquidas tus inversiones en criptomonedas y poder ir de boliviano a criptomoneda y de la criptomoneda al boliviano de manera rápida. Pero hay que estar conscientes que muchas veces estos mecanismos estás sacrificando parte de tu seguridad o de la propiedad de tus criptomonedas al tenerlos en esa clase de billeteras. Una consulta más, ¿se puede hacer, digamos, una transferencia a un sistema regulado, un banco, de lo que pueda monetizar en función a lo que he obtenido, por ejemplo, mediante el uso de bitcoins? Ese es un tema que aún está en debate con la normativa. Sin embargo, a la hora de ser legal este tema, se debería poder hacer tranquilamente transferencias entre exchanges de criptomonedas y nuestros bancos a través de mecanismos P2P o directamente con los exchanges. Muy bien. ¿Algún consejo de cierre para evitar estafas, para tener una ganancia? Porque no, ahora también que está escaseando el dólar para hacer transacciones en vez de utilizar dólar en físico, por ejemplo. ¿Qué consejos de cierre nos puedes dar? Bueno, entre las principales recomendaciones que les he ido dando a lo largo de la entrevista serían que primero se informen muy bien antes de introducirse o invertir en cualquier tipo de activo y de meterse a poner tu dinero en cualquier clase de activo. Es como si estuvieras invirtiendo en una empresa, en acciones, en bonos. Tú tienes que estar bien informado de lo que estás haciendo con tu dinero. Segundo, lo que recomiendo es tener las claves y accesos en lugares seguros, si se puede de manera física o en un lugar que tú sepas que va a estar seguro, ¿no? Y de evitar totalmente que esté de manera digital, en una foto, en un Word o en algo anotado. Y finalmente, que mantengan sus tokens en billeteras de confianza donde tengan todos los accesos, las llaves privadas y las públicas, porque como les decía hace un momento, muchas veces crean billeteras donde tú no tienes los accesos completamente a tu token, simplemente es como si tuvieras una representación de tu token. Entonces, para eso les recomiendo que estén bien informados y que tomen todas estas consideraciones en cuenta. Perfecto, excelente. Ignacio, quiero agradecerte mucho por esta posibilidad. Se nota rápidamente que tú has investigado, manejas muy bien este tema y por supuesto estos consejos que nos has brindado van a ser o tienen que ser muy bien empleados por la población. Nuevamente te agradezco, muy gentil, y seguramente te vamos a estar convocando más adelante para que nos sigas enseñando y absolviendo estos temas. Entre tanto, te digo muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. El gusto es mío y un placer estar en tu programa. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces le decimos a el ingeniero Ignacio Mendizábal. Como ustedes han visto, muy joven él, pero con unos estudios profundos con relación a esto que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, ahora ya como realidad presente en la economía boliviana. Resumen entonces, siempre tenga sus claves en un lugar seguro. Fíjese, investigue, indague quiénes están detrás de la oferta que le pueden realizar de un activo virtual, es muy importante, y por supuesto siempre trate de validar todos estos aspectos que tienen que ver con el uso de monedas virtuales. Bien, cerramos aquí momentáneamente el tema.
Vamos al ámbito internacional. Hablemos de lo que está pasando precisamente con las monedas latinoamericanas, que están muy en caída, podríamos decir, porque el dólar se ha fortalecido gracias a su economía. Está pasando esto, por ejemplo, con la moneda brasileña. Veamos. En Brasil, ir de compras ha dejado de ser un placer, sobre todo para la población más pobre. Por un lado, debido a la inflación, que podría alcanzar el 4% a final de año, pero principalmente por la devaluación del real frente al dólar. La debilitada moneda nacional abarata las exportaciones al extranjero. En cambio, los productos importados son cada vez más caros. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, responsabiliza al jefe del Banco Central, Roberto Campos Neto, de la debilidad de la moneda nacional y de las consecuencias para los ciudadanos. Campos Neto fue nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro. Lula está a favor de una política monetaria más laxa que impulse la economía. Sin embargo, el único objetivo del presidente del Banco Central es reducir la inflación. Una tarea dificultada por la política fiscal expansiva del gobierno de Lula. Mientras, la población sufre las consecuencias de esta disputa. Los más pobres tienen cada vez más difícil adquirir alimentos a un precio asequible. Dentro de unos meses, termina el mandato de Campos Neto como presidente del Banco Central. Es de esperar que el presidente Lula da Silva aproveche su salida para intentar influir más en la política monetaria. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a este segundo bloque de Economía para Todos. Vamos a hacer referencia a todo ese resumen que nos ha dejado la semana informativa en términos económicos. Vamos a comenzar hablando con relación a este asunto que me parece a mí por demás importante y que tiene que ver con las criptomonedas, tema que hemos abordado en profundidad en esta edición. Las criptomonedas que han sido puestas en vigencia por el gobierno central a través del Banco Central de Bolivia, con la opción de utilizar este medio financiero en reemplazo del dólar. Veamos. La pasada ha sido dejar sin efecto una resolución de directorio de 2020, la cual prohibía la vinculación de los instrumentos electrónicos de pago autorizados por el BCD en su calidad de rector del sistema de pagos con operaciones con criptoactivos, ¿no? Más específicamente de compra y venta de activos virtuales. Activos virtuales es la denominación que le vamos a dar a todo este tipo de activos, ¿no? Que es la denominación oficial propuesta por el GAFI, ¿no? Y que abarca todo tipo de activos virtuales, como por ejemplo los criptoactivos, que son aquellos que son considerados más una inversión por la volatilidad que presentan, algunos otros que son más estables porque cuentan con un respaldo, ¿no? Como el dólar, el oro, ¿no? Y estos son denominados stablecoins o los tokens, ¿no? Que son también otro tipo de representaciones digitales de valores. Entonces, a partir de la semana pasada, ¿no? Los usuarios financieros ahora pueden hacer uso de sus instrumentos electrónicos de pago, valga decir, las tarjetas electrónicas, tarjetas de crédito, de débito, ¿no? Las transferencias electrónicas, ya sean por internet o a través de su banca móvil, o las transferencias por QR, ¿no? O la billetera móvil, ¿no? Y con estos instrumentos poder efectuar la compra o venta de activos virtuales, ¿no? Cabe aclarar que el Banco Central no avala este tipo de operaciones, ¿no? No se constituye en un aval, ya que la responsabilidad y los riesgos asociados por estas operaciones van por cuenta del usuario, ¿no? Entonces el usuario tiene que informarse muy bien para poder ver en qué activos va a invertir, si es que así lo desea, ¿no? Y en qué plataformas va a operar. Hablemos a continuación de esa mala imagen que ha dejado en el concierto internacional, esa asonada militar que se ha vivido en la sede de gobierno. Por supuesto, turismo y otro tipo de negocios, ¿por qué no las inversiones también se han visto afectadas? Veamos a continuación entonces cuál es la impresión de los empresarios en función a esta asonada militar.
Todavía no tenemos una cuantificación concreta, pero efectivamente este tipo de situaciones conlleva perjuicios no solamente a nivel económico, sino a nivel de la imagen. Y al ser además ligados con temas de percepción de la opinión pública, pues conlleva también especulación, conlleva también momentos de inseguridad para la gente. Y no contribuyen hacia lo que estamos trabajando, que es salir rápidamente de esta crisis. Ustedes saben que hay una carencia de dólares, eso no es algo nuevo, pero lo importante es buscar las formas de salir de esta situación lo antes posible, y la única forma es buscando diálogo y que todos los actores nos pongamos a trabajar en ello. Bueno, en la experiencia personal de la empresa ha llegado hasta 8.9. No tengo más datos, sería especulativo de mi parte el dar otra cifra. Más que pedido, es una realidad que tenemos que buscar un diálogo público-privado fuerte, seguir trabajando en esto, proponer y escuchar a los sectores para tomar las medidas correspondientes. Y ya pasó, por suerte ya pasó rápidamente, entonces estamos buscando ya la forma de salir de esa situación. Se generan definitivamente situaciones de incertidumbre con hechos lamentables de ese tipo. Hablemos a continuación de La Paz Expone, que se ha inaugurado recientemente y que tiene una intención de negocios muy importante. Es, ¿por qué no?, una de las ferias más trascendentales que tiene el país. Por supuesto, después de la Fexpo Cruz, que es la más grande que existe. Pero la oferta es impresionante en esta feria, reitero, que se desarrolla en La Paz. Es una feria, la feria La Paz Expone, que empieza del 4 de julio al 14 de julio. Esto es un acuerdo público-privado entre el sector empresarial y el gobierno. Van a estar las empresas estatales y las empresas privadas promocionando la producción nacional. Es una vitrina donde se exponen empresas pequeñas, grandes, MIPES, y para mostrar lo que produce especialmente La Paz. La Paz es la segunda locomotora del país, produce aproximadamente un 26-27% del PIB, del Alto, y pues bienvenidos, va a haber un tema cultural, va a haber la mini entrada del Gran Poder, y esperamos a todos los bolivianos, a todos los paseños que nos visiten. Se estima que van a participar alrededor de 600 empresas, empresas privadas, empresas públicas, en una comunión de desarrollo para el país. En recursos va a haber un momento de logística empresarial para exportaciones, va a haber un matchmaking para que empresas internacionales se junten con las nacionales, y se espera un movimiento mayor a 40 millones de dólares. Y en las horas precedentes se ha conocido algo que llama poderosamente la atención, que está referida a la llegada de, fíjese usted, un lote muy importante de billetes. El Banco Central de Bolivia ha salido a la palestra pública a decir que son billetes nuevos. Sin embargo, se ha pensado desde la oposición política, inclusive, que se trata de emisión de moneda sin respaldo. Al respecto, se ha dicho que se va a iniciar una investigación. Veamos. De esta manera, quiero alertar al pueblo boliviano sobre la impresión de billetes, que según el representante del Banco Central de Bolivia, dice que es porque simplemente están reemplazando billetes antiguos por billetes nuevos. Anunciarle a la población boliviana que vamos a hacer seguimiento a esto, porque de demostrarse lo contrario, esto estaría derivando en una inflación que solamente va a agudizar la crisis económica en la que nos encontramos. Creemos va a enviar una petición de informe escrito al Banco Central de Bolivia para que pueda aclarar este hecho y para que le puedan responder al pueblo boliviano por qué se siguen imprimiendo billetes. Y si es como dice el representante del BCB, bueno, que nos muestre las pruebas, ¿no? Y sigamos sobre este asunto ya para cerrar este compendio de los hechos noticiosos más destacados de esta semana. Hablando de criptomonedas, es uno de los temas fuertes hoy en Economía para Todos. Bueno, hay muchas coincidencias en señalar que esta es una
buena opción que se puede abrir, pero que hay que saber manejar las criptomonedas. Hay que saberlas manejar. Vamos a ver cuál es la opinión al respecto. El experto del Banco Central de Bolivia en activos virtual, Rodolfo Olmos, informó que las entidades de intermediación financiera están ajustando sus controles para permitir a la población realizar transmisiones financieras con las criptomonedas. Dejar sin efecto la resolución de directorio 144 de 2020, la cual prohibía la vinculación de instrumentos electrónicos de pago autorizados por el BCD, ¿no?, para la compra, venta, comercialización o negociación de criptoactivos, ¿no? Con esta nueva resolución, esta situación ya es posible a través del sistema financiero, situación que no era posible hasta el momento. Las entidades de intermediación financiera, por instrucción de la ASFI, están modificando justamente sus controles respectivos en sus plataformas de banca móvil, de banca por internet, ¿no?, para que las personas puedan efectuar estas operaciones. Y estas operaciones se constituyen en una alternativa adicional, ¿no? No significa que reemplaza, sino que es una alternativa adicional para efectuar algunas transacciones financieras o comerciales, ¿no? Entonces, la población puede aprovechar justamente este tipo de transacciones. No obstante, se recalca y se remarca que los activos virtuales no son moneda, ¿no? No son efectivo, no son una moneda de curso legal y nadie está en la obligación de aceptar estos activos virtuales. El Banco Central no los avala, ¿no? Y es más, están vinculados a varios riesgos, por lo cual se ha dado justamente este taller para que a través de los compañeros periodistas la población pueda conocer sobre qué son los activos virtuales, ¿no?, qué tipo de clasificación existen. Vamos a continuación a una pausa comercial aquí en su programa Economía para Todos. Cuando retorne vamos a tener una muy interesante entrevista. Usted que quiere importar, usted que quiere exportar, vamos a hablar sobre las estafas más comunes que se dan en esa actividad. Por favor, aguárdenos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces con esta segunda entrevista tan esperada y prometida a ustedes para hablar de comercio exterior. Vamos a hablar con el ingeniero Rodrigo Ponce. Él es experto en comercio exterior. El tema que le hemos propuesto al ingeniero Ponce es las estafas que se dan en el comercio exterior. Rodrigo, un gusto saludarte. Bienvenido aquí a Economía para Todos. Voy contigo con una primera pregunta entonces. ¿Qué se entiende por una estafa en comercio exterior a la hora de importar y exportar? Un gusto tenerte en el programa. Jaime, queridos amigos, un gusto igual para mí poder compartir un poco la experiencia que uno tiene. Y bueno, empezamos a desarrollar nuestra temática. Y bueno, una estafa en comercio exterior siempre va a ser situaciones donde vamos a tener partes involucradas en las cuales, debido al tema de timos y demás cosas en función de las complejidades de las múltiples jurisdicciones que se involucran, pueden sufrir situaciones donde una transacción internacional trate de la engaña hacia otra persona, ¿no? Ahí pueden estar involucradas lo que es la documentación falsa, lo que es el incumplimiento de contratos, los fraudes de pago, las desviaciones de fondos, las manipulaciones de los precios y las falsificaciones de bienes. En ese sentido sería, querido Jaime. Perfecto. ¿Cuáles son las formas más comunes que se están empleando ahora? Pregunto esto porque hay mucha gente que se está iniciando en este tipo de actividades económicas, en este negocio, ¿no es cierto? Y entonces de repente ahí es donde tienen un quiebre o, como decimos muy pedestremente, patinan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son entonces estos tipos de estafas más comunes a la hora de importar o exportar? Bueno, tenemos las estafas de suplantación de identidad, donde, bueno, a través del manipuleo de la información que se encuentra en las redes, se pueden crear correos ficticios, socios ilegítimos y gente que se acredita de forma falsa, ¿no?, la identidad de una empresa.
También tenemos las estafas de pago adelantado, que evidentemente es cuando se genera una cierta relación de estrategia entre partes, ¿no? De gratitud entre partes, se puede generar un pago adelantado. Las estafas de sobrefacturación, que son las más peligrosas en el tema impositivo cuando uno vaya a hacer sus descargos, ¿no? En función de las cuentas de error. También tenemos las estafas de los bienes falsificados o de baja calidad, donde te ofrecen un bien, pero la calidad que te entregan es muy mala. Y los intermediarios falsos, ¿no? Gente que evidentemente se presenta como representante de una firma, pero que no está acreditada legalmente. Esas son las más comunes, las estafas más comunes que actualmente a la gente que está iniciando en este tema del comercio internacional se ven afectadas, ¿no? Bueno, entonces la siguiente pregunta es obligada. ¿Cómo puedo evitar este tipo de estafas? Me imagino que uno de los mecanismos más importantes es lo que hacemos nosotros los comunicadores, ¿no es cierto? Buscar información aquí, buscar información allá. ¿Será esta una clave? Y me imagino que tú conoces muchísimas otras más. Sí, bueno, a medida que avanza el tiempo siempre se van creando nuevas modalidades de estafas, ¿no? Pero una de las pautas más importantes con las que se puede trabajar para poder evitar esto es siempre tener una verificación, ¿no? Del cliente con el cual estamos tratando, del proveedor con el cual estamos tratando. Esto debido a que debemos realizar una investigación a fondo, tal vez implementar controles internos los cuales nos puedan permitir una revisión de facturas. También podemos ver en función de lo que viene a ser la falsificación de calidades en función de productos, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. En todos los países donde el comercio internacional opera, que es casi en todo el mundo, existen servicios de registro de comercio, como aquí en Bolivia, el CEPREC. Entonces, vale la pena un poquito indagar en estas instituciones si las empresas con las que nosotros estamos realizando algún contacto se encuentran legítimamente registradas en estas instituciones. Y también vamos a poder obtener el dato de la persona o el representante legal de dichas empresas, las cuales avalen y nos den un directo contacto para poder tener algo más de credibilidad en esto, ¿no? Como te decía hace un momento, Jaime, esto, a medida que pasa el tiempo, las actividades se vuelven cada vez más engañosas. Entonces, siempre hay que tratar de resguardarse y tener las espaldas bien cubiertas con las instituciones gubernamentales que te ofrecen estos registros de comercio. Entonces, uno de los temas aquí fundamentales tiene que ver, por ejemplo, a propósito de la facturación, a propósito de todo esto que acabas de comentar, las formas de pago, ¿no es cierto? Ahí de repente puede ser un indicador de cómo va esto del negocio que estoy tratando de entablar. Entonces, las formas de pago más seguras que yo puedo, uno, para el tema de lo que representan pagos de aranceles, inclusive, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán estas formas de pago más eficientes, seguras, si se quiere? Sí, este es un buen candado para poder garantizar que el monto invertido o que el bien que estamos adquiriendo sea el correcto, ¿no? Sea el que realmente estamos suscribiendo mediante un contrato. Y estas formas de pago tenemos la primera, que es la más importante, que es la carta de crédito, ¿no? Esta carta de crédito siempre va a ser emitida a través de un banco, que es el que compromete la emisión de los fondos a través de la recepción de los documentos. Entonces, a ver, ahí vamos a tener un doble cruce de el monto erogado va a cubrir con la documentación de respaldo. Después tenemos el pago contra entrega de documentos, que es un poco más simplificado, que igual se trabaja a través de una entidad financiera, pero que solamente es de conocimiento de una de las partes, es decir, del comprador o del vendedor, del que posea los documentos. Tenemos otro que es el pago contra aceptación, el pago de remesa documentaria y los fideicomisos, que son medios de pagos que en realidad se transforman en métodos de pagos, los cuales nos van a permitir tener certeza de lo que estamos comprando sea lo que hemos pedido y segundo, que el dinero que estamos invirtiendo llegue a la empresa a la cual estamos queriendo contratar sus servicios. Excelente. Ahora bien,
¿Cómo se puede medir la calidad, no es cierto? Porque muchas veces, o ahora en la generalidad de las veces, lo que se está haciendo es comprar después de una revisión en la red, en internet, inclusive en redes sociales, ¿no es cierto?, de un producto que se ofrece. ¿Cómo mido yo la calidad? ¿Cómo puedo evidenciar la calidad del producto que me están ofreciendo? Sobre todo ahora de esta manera virtual, porque antes uno tenía que ir al lugar físico y verificar. Pero, ¿cómo puedo yo evitar aquello? Que me estafen en términos de calidad del producto o el servicio. Esta es una buena pregunta, ¿no? En función, para poder nosotros garantizar la calidad del producto, que es lo que realmente estamos requiriendo, es importante que podamos ver un abanico de opciones. Uno de estas es la muestra de prototipos, ¿no? El envío de prototipos o muestras del proveedor, ¿no? Esto puede ir acompañado de las certificaciones y estándares que nos puedan enviar para que estos productos avalen su calidad. Otra es la inspección de calidad, que tú, como tú bien señalabas, ¿no? Bueno, esto toma un tiempo, incurres en gastos y demás, pero si el volumen es muy grande y la calidad de un producto es demasiado alta, es necesaria realizar una inspección de calidad, ¿no? También están las pruebas de laboratorio, que para en ciertos países, y dependiendo de la característica del producto, es que son necesarias realizarlas para la internación. Referencias y revisiones que se puedan realizar a nivel técnico en función de los productos, una visita a las instalaciones si es que se pueden dar, los contratos que deben ser exhaustivamente detallados en este caso, y ante todo ahí en la compra de cualquier producto bien, no debemos olvidarnos y ponerlos en letras grandes dentro de los contratos que vayamos a suscribir, las garantías y las políticas de devolución. Estos van a ser como los paraguas que nos van a defender contractualmente para poder asegurar la calidad del producto que estamos adquiriendo. Perfecto, excelente. Ahora, hemos hecho referencias instantes nada más sobre el uso de redes sociales, la internet. ¿Cuál confiables pueden ser estas formas de entablar contactos? Se habla mucho ahora inclusive del networking, ¿no es cierto? Personas en una red que trabajan en un mismo rubro, ámbito, pero en fin, igual ahí pueden haber algunos nichos donde se pueda generar algún tipo de timo, por ejemplo. Sí, en realidad las redes sociales son herramientas ahorita que nos permiten mantener un contacto, ¿no? Nos permiten construir relaciones, nos permiten desarrollarnos profesionalmente, mantener conexiones, pero también son armas de doble filo, ¿no? En las cuales debemos ser un poquito bastante, bastante cautelosos y sobre todo tener una evaluación del cliente al cual estamos atacando. Y para esto, para poder ver si son confiables o no, es un término que no lo podemos manejar porque es un poco subjetivo, tenemos que validar la información de los contactos, ver una comunicación fuera del ámbito de lo que viene a ser las redes sociales o el internet, ¿no? Tener una comunicación con el proveedor, ver el marketing y promoción con el que se maneja este proveedor para poder tener cierta certeza de que te acompañe postventa, por ejemplo, ¿no? La investigación de mercado en cualquier rubro de comercio exterior es una base fundamental y un pilar de la misma, porque con una investigación de mercado vamos a poder obtener la situación del proveedor dentro de un mercado y a la vez también ver proveedores adicionales o alternativos, ¿no? Los riesgos en todo lugar son inherentes, sobre todo en las redes sociales, que es tan vulnerable para todos nosotros. Otro tema también es el aspecto cultural, ¿no?, dentro de las redes sociales que se maneja, y sobre todo la seguridad y la información, que es un ámbito que, si bien todos estamos descubiertos a esto, pero podemos tener tal vez algunas herramientas como las que he mencionado para poder cubrirnos, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, Rodrigo, sí, bueno, pese a que todo aquello fue cumplido, es decir, medidas de seguridad y todo lo que concierne a haber hecho revisiones, indagaciones, finalmente fui estafado. ¿Dónde puedo recurrir? ¿Hay derecho a pataleo, como se dice pedestremente? Sí, querido Jaime, hay derecho a pataleo, ¿no? Y más bien,
Hay entidades las cuales siempre están resguardando tanto la operativa de comercio exterior, ¿no? En la parte legal, ¿no? Y bueno, si lamentablemente hemos caído en una estafa, lo primero que tenemos que hacer es reportar a las autoridades locales, ¿no? Que hemos sido causa de estafa. En Bolivia actualmente tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través de una de sus dependencias, que es el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, ha creado una agencia de promoción a las exportaciones, ¿no? Que es el ProExport Bolivia, que brinda ciertos apoyos legales a agentes de operativos de comercio, los cuales han sufrido estafas. También es importante que estemos ligados o afiliados a una Cámara Nacional de Comercio, ¿no? A la Cámara Nacional de Comercio en Bolivia, a la Cámara Nacional de Exportadores, que es otra de las entidades las cuales te da apoyo jurídico en caso de tener un problema como estos. La CAINCO también es bueno mencionarla en estos casos, ¿no? Otro de los puntos donde también deberíamos trabajar de manera ligada al tener una estafa es contactar al banco o a la entidad financiera con la cual nosotros hemos trabajado para desarrollar o para proceder con la transferencia, notificar a las autoridades internacionales a través de la Cancillería, contactar a los organismos de protección al consumidor. En todo el mundo los organismos de protección al consumidor tienen abiertas sus páginas para poder intercambiar o recibir información en caso de alguna estafa, la asistencia legal, la resolución de disputas, y las organizaciones comerciales como la OMC, que la OMC a través de su entidad te brinda siempre respaldo a todo nivel para el tema de comercio internacional y sobre todo en estafas, ¿no? Perfecto, Rodrigo, te quedo muy agradecido. Podemos hablar de esto seguramente una media hora más, pero se me acabó el tiempo. Por ahora nos quedamos con aquello que estoy seguro a la gente le va a interesar y muchísimo: buscar información, tener la posibilidad de indagar. También hay formas de verificar la calidad del producto, todo aquello. Así que nuevamente muchísimas gracias, Rodrigo. Será hasta una próxima oportunidad. Muy gentil. Un gusto, Jaime, y para servirlos en cualquier momento y adelante, que el comercio internacional crea oportunidades a pequeñas, medianas y sobre todo grandes industrias. Un saludo. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos entonces al ingeniero Rodrigo Ponce, experto en comercio exterior. Hoy hemos abordado el tema ligado a evitar estafas cuando uno quiere importar y exportar. Obviamente todos estos consejos se dan en el marco de una legalidad que debe existir, ¿no es cierto?, en este tipo de transacciones, transferencias, porque de lo contrario, inclusive si uno es estafado, no tiene derecho a hacer algún tipo de reclamo. Entonces, por lo tanto, ahí es donde se puede perder mucho dinero. Bien, cerramos este tema aquí. Vamos a continuación a revisar esta nota internacional que tiene que ver con la pobreza, pero fíjese usted, la pobreza en una de las potencias mundiales que existe en el mundo, en Europa concretamente. Fíjese usted cómo está la pobreza infantil y también a nivel general, por ejemplo, en Inglaterra. Detrás de la reluciente fachada de Londres se esconden muchas carencias. En el Reino Unido conviven ricos y pobres. Greenwich se encuentra en el sur de la capital y es una de las comunidades más pobres de Inglaterra. Muchos aquí creen que su entorno y el país entero está en crisis. Las organizaciones benéficas advierten de que los precios de los alimentos, la energía y el alquiler han aumentado drásticamente. Muchas personas dependen de los donativos de alimentos. Las familias con niños son especialmente vulnerables. La pobreza puede afectar a todo el mundo. Val Mackey quiere que todos se den cuenta. Tras la muerte de su marido, esta consultora perdió su vivienda y pasó a depender de la beneficencia. Muchos aquí se sienten abandonados por los políticos. Los habitantes de Greenwich se sienten abandonados en sus problemas cotidianos. Casi nadie tiene esperanzas de que el resultado de las elecciones del jueves mejore la situación. Thank you.
Y en este último segmento, en esta recta final del programa, quiero hacer un breve resumen de lo que hoy hemos tenido. ¿No es cierto? Hemos hablado de activos virtuales, criptomonedas. ¿Cuál es la diferencia entre criptomoneda y, por ejemplo, un Bitcoin? ¿Cuáles son los riesgos que representa? Hemos recibido muy buenos consejos. Siempre asesórese muy bien antes de realizar una inversión de estas características o utilizando este tipo de monedas, porque de lo contrario puede ser estafado o puede perder dinero, porque la variación, la fluctuación, sobre todo en lo que corresponde a la moneda virtual, es muy, muy complicado. Pero también hemos hablado sobre estafas virtuales, hemos hablado también sobre comercio exterior, comercio a nivel de la importación de algunos productos y cuáles son los consejos que nosotros podemos tomar en cuenta, como por ejemplo, el siempre verificar la fuente de nuestro negocio para que no seamos estafados. Así entonces, amigos, llegamos al final de esta edición de su programa Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.